A partir de las 0 horas de este viernes, unas 40 empresas adheridas al Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana Cetrapán regularán las salidas de sus buses en protesta por la falta de cobro del subsidio que el Estado adeuda por los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, totalizando unos 20 mil millones de guaraníes, según el gerente de Cetrapán, César Ruiz Díaz, quien citó cuáles son las empresas de transporte que se pliegan a la medida. Que son las líneas 3, 5 Chaqueña, 5 Ciudad de Luque, las líneas 8, 48, 9, 11, 12, 15, 47, 18, 19, 46, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 38, 40, 43, 45, 50, 56, 51, 52, 1, 52, 2, 53, 54, 55, 85, 110, 203, 111, 242, 128, 156, 232 y 454. Con edición de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC TV.